Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados compañeros. Bienvenidos a un espacio más de Derecho Penal 2 con el doctor José Francisco de Matavela. Previo a continuar y trasladarles información general y de suma importancia a todos y a cada uno de ustedes, por favor, les quisiera preguntar si se escucha bien, llega el audio, compañeros, disculpen. Sí, licenciado. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchísimas gracias, chicos. Les agradezco bastante su participación. Y bueno, tal cual les he manifestado a través de su chat en WhatsApp, tenemos alguna pequeña situación de información general y es importante que con los que estemos, pues vamos a trasladarles dicha información que también fue de forma simultánea compartida con sus compañeros del sexto semestre, en virtud que me encuentro realizando una actividad académica de procesal penal 1. Bueno, chicos, les quiero comentar para los que están y de repente les comparten usted la información a sus demás compañeros. De junta directiva general y de junta directiva académica, pues efectivamente se ha trasladado ya de forma gradual las notas efectivamente concernientes al primer semestre. ¿Qué es lo que sucede, chicos? A ustedes, tal vez los que no han sustentado alguna evaluación de primera retrasada, no les va a aparecer esa nota en la. En esa nota no les va a aparecer a ustedes en la primera nota de primer semestre. Es decir, si usted no se evaluó de la primera, de la evaluación final, perdón, no sustentó su evaluación final, no le va a aparecer esta nota, sino que posteriormente. Es decir, si usted llevó escuela de vacaciones, etcétera, etcétera, efectivamente, hasta posteriormente les va a aparecer esta nota. No quiere decir que en el momento. La nota que sustentaron, por ejemplo, ahorita en el segundo semestre les aparezca en esta, ¿no, compañeros? Entonces, tienen que entender que esto solamente va a aplicar efectivamente para la nota del primer semestre. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede, chicos? Les quiero comentar. Efectivamente, se va a estar subiendo las notas de forma gradual y va a ser de la siguiente forma. Ahorita se los voy a comentar. De forma gradual tenemos ahorita las notas finales de primer semestre. Tenemos por consiguiente, las notas de preespecialización, las notas de escuela, asignaciones del S2, y posteriormente tenemos las notas de recuperación. Y ahora va a venir la duda o la inquietud. Chicos, por favor, ¿qué va a pasar con esas notas de la primera recuperación? En su momento, de forma gradual, como se los estoy diciendo, las vamos a estar subiendo, ¿oyeron? Entonces, por favor, estar anuentes a toda la información que desde la página de la facultad les vamos a estar trasladando. Asimismo, nosotros como auxiliares o docentes auxiliares les vamos a estar promoviendo desde nuestras páginas que la Universidad de San Carlos y la Facultad de Ciencias Jurídicas nos han autorizado. Entonces, chicos, por favor, esas notitas de recuperación no les va a aparecer a ustedes en su primer en sus primeras notas correspondientes al semestre, sino que les van a aparecer de forma gradual en la siguiente publicación, oyeron, para que lo tengan en mente. Entonces, van a decir, Doc, mira, Olic, mira esto, fíjate que esto es lo que está sucediendo, pero es que no he pagado, por favor, también para los que están pendientes o quieren esa situación de saber cuándo van a pagar, también efectivamente la universidad va a estar promoviendo, la facultad, perdón, va a estar promoviendo el espacio o el lugar donde vamos a interactuar respectivamente con esta situación. Entonces, chicos, ya les comento, pues es la información que yo les traslado a esta hora y es información importante efectivamente de Junta Directiva General y de Junta Académica. ¿Oyeron? Entonces, eso sería uno. Lo siguiente es que tenemos evaluación de extemporáneo para el día jueves. ¿Oyeron? Entonces es importante que los que tuvieron alguna situación por ahí, alguna situación personal, por cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera, por favor, con el licenciado Guillermo Hernández o con mi persona se pueden abocar para manifestar qué fue lo que sucedió. Y no sé, ustedes que nos conocen, pues efectivamente les vamos a estar tratando de apoyar en la mejor manera y la manera humanamente posible con la evaluación. La evaluación, pues no sé si será después de las 8 o será durante el transcurso o el desarrollo de la sesión.
Por ello, chicos, les comento, es indispensable que puedan comunicarse con nosotros y esa información respecto a la evaluación, efectivamente, pues ya la vamos a estar tomando en consideración con el licenciado Guillermo Hernández. Bueno, entonces, si no hay dudas o no hay inquietudes, yo creo que es bastante claro lo que les he trasladado en este momento, vamos a proceder a esperar a que el doctor José Francisco de Mata Vela se incorpore a la sesión. No sé si habrá alguna acotación de parte del licenciado Guillermo Hernández, pues por mi parte es lo que yo les tengo que trasladar. Bueno, chicos, entonces siendo todo eso lo primordial o lo importante, pues vamos a hacerle el uso de la palabra al licenciado Guillermo Hernández. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Ahorita vamos a poner al día la situación aquí. Ya le dio la información a mi amigo. Ya ahí estamos, ya se ha compartido la información de Junta Directiva Académica, así mismo de la facultad. Y la cuestión de la evaluación de extemporáneo dictada por instrucción del doctor José Francisco de Mata Vela. Solamente quedamos pendientes con la hora. Doctor, usted me dijo que el jueves, pero no me usted como es el encargado del área informática, ¿a qué hora le queda usted bien dentro del desarrollo o a las 8 de la noche? Yo consideraría que a las 8 de la noche, porque tal vez así también algunos compañeros que trabajan pues puedan sustentar su evaluación y hacerlo de siempre, apoyarles, mi estimado. Ah, vaya, entonces vamos a hacer el anuncio ahorita y también vamos a incluirlo en la agenda. Usted me daría el link y todo para incluirlo en la agenda la próxima semana, para que no se conecten. Le agradezco, doctor, ustedes ahí siempre agradecemos y valoramos su apoyo. Solo estamos pendientes del doctor aquí. Muy bien, él se va a incorporar automáticamente. Ah, vaya, gracias. Compañeros, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado, lo escuchamos. Bien, yo voy a aprovechar aquí rapidito para dar un par de cuestiones que me habían estado preguntando aquí a mi WhatsApp, digamos, muchachos. Fíjense que hay unas circunstancias que de la clase pasada que decía necesidad de no confundir las anormalidades sexuales con delitos sexuales. El doctor les habló de lo que es la homosexualidad y el lesbianismo, pero quedaron algún par de temitas como la ninfomanía, la piromanía, la zoofilia y la necrofilia. No es que constituyan delitos sexuales, pero sí constituyen otros delitos que más adelante ustedes van a ver, como abusos contra animales o ofensa a los difuntos, y aquí específicamente no están considerados como actitudes delictuosas siempre y cuando se salgan de la esfera de lo normal. Entiéndase que una ninfómana o un ninfómana, aquella persona que no tiene saciedad sexual, ella necesita estar en actividad sexual o es insaciable. El pirómano tiene placer sexual cuando ve incendios o llamas. La necrofilia es tener acceso carnal o relaciones sexuales con una persona fallecida. Y la zoofilia es tener sexo con animales. O sea, desde el momento en que trasguea, no se puede hablar de consentimiento con animales o con muertos, ¿verdad? Con fallecidos. Pero en el tema de la ninfomanía o la piromanía, sí, la persona ninfómana no puede retener a una persona y obligarla a tener relaciones sexuales, porque ya caemos en el tema de plagios o secuestros. En tanto que la persona piromaníaca que sienta placer sexual, siempre y cuando no cause los problemas, eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Ya tenemos al doctor de Mata Vela ahí en la pantalla. Entonces, compañeros, por favor, estamos pendientes para los compañeros que están pendientes de examen extemporáneo. Estamos para otra semana. En la agenda que se les va a enviar de la próxima semana va el link respectivo para la práctica, la evaluación. Gracias, doctor. Ya les di las informaciones. Muchísimas gracias al licenciado Hernández, al doctor Mejía por su apoyo, por la información. Y nosotros vamos a continuar con el desarrollo del curso, esperando finalizar en la sesión de hoy lo relativo a los delitos de carácter sexual que principiamos
en la sesión del día anterior. Recuerdo que el día martes les estaba platicando de los delitos que atentan contra la libertad, las seguridades sexuales y el pudor, tal y como lo planteaba el Código Penal de Guatemala antes de la reforma del 2009. Y luego pues les hacía un análisis comparativo de lo que reporta en la actualidad el Código Penal nuestro. Así fue como hicimos la explicación y el análisis comparativo de lo relativo a la violación, a los delitos de agresión sexual y a las agravaciones específicas de la responsabilidad penal y de la pena en esos delitos. Y quedaban pendientes, pues, para la sesión de hoy, los delitos que atentan contra la indemnidad sexual de las personas. Les comentaba que cuando, después de la reforma, pues se habló de delitos contra la indemnidad sexual, quieren hacer referencia no solo a la seguridad sexual, pues como se decía claramente en el Código Penal antes de la reforma, sino que pues a los delitos que atentaban contra el pudor de las personas. Específicamente, pues, a delitos que se referían como el proxenetismo, como la rufianería, como la corrupción de menores, como la trata de personas, que son los que actualmente están inmersos dentro de los delitos contra la indemnidad sexual a partir del artículo 188. Sin embargo, ya no es muy explícito, muy claro el código en cuanto a la exposición de lo que es el delito de proxenetismo, de rufianería, por ejemplo. Entonces vale la pena, pues, que antes de exponer lo que actualmente es el código, pues demos una explicación de qué es lo que en la doctrina y en la jurisprudencia y en otras legislaciones se entiende por el proxenetismo. El proxeneta es dentro de los delitos de carácter sexual, porque estamos hablando de ellos, es el intermediario. El proxeneta es la persona que con fines de lucro, con fines económicos, promueve, facilita o favorece la prostitución. Esos son los verbos rectores. Promover, facilitar, promover, facilitar o favorecer de alguna manera la prostitución, ser con fines puramente económicos para satisfacer deseos de terceras personas. Para satisfacer deseos de terceras personas. Son los que comúnmente o coloquialmente en nuestro país pues se llaman conseguidores, ¿no? Todas aquellas personas que con carácter o con fines económicos se dedican, insisto, a promover, a facilitar o a favorecer la prostitución de personas. En este caso pueden ser de menores de edad, que es corrupción de menores, pero también, obviamente, el proxenetismo se da con la facilitación, la promoción o el favorecimiento de la prostitución de mayores de edad, es decir, tanto mayores como menores. Así es que los tipos penales a partir del 188 pues se refieren pues a ese tipo de delitos. Luego también, aunque no está explícitamente como lo teníamos antes,
de una mejor forma. También hay una norma pues que se refiere a lo que podríamos decir es la rufianería. ¿Qué es la rufianería en contraposición a lo que es el proxenetismo? El proxeneta es el intermediario que favorece, promueve o facilita la prostitución con fines de lucro. Es decir, la prostitución de terceras personas. Ahora, el rufián es el que vive en todo o en parte a expensas de la prostitución de otra persona. Él no promueve, no facilita, no favorece, aunque lo podría hacer también, pero aquí, pues, la característica especial del rufián es que vive en todo o en parte de la explotación sexual de otras personas, los vividores, pues. Y esto, pues, en la doctrina se discute mucho la relación de las personas incluso que hacen vida marital con las explotadas. Es decir, esposos o maridos que saben, están conscientes que su mujer, que su esposa, se dedica al comercio sexual, a la explotación sexual, y que ellos, pues, no solo no dicen nada, sino viven a costa de eso, viven a costa de eso. Entonces, ellos son rufianes, son unos rufianes. La discusión en la doctrina es si los hijos también podrían ser rufianes. La discusión en la doctrina científica es ardua y creo que se ha llegado a un consenso en el que decir que si los hijos son mayores de edad y viven a expensas de la explotación sexual de su propia madre, pues obviamente también son rufianes. Lo cual no sucede o no debería de decírseles a los menores de edad. Los menores de edad o incapacitados, es decir, que viven a la expensa de la explotación sexual de su propia madre. Esas son parte de las discusiones que hay en la doctrina. También en la doctrina, pues, cuando se habla de rufianería, se discute qué pasa de los sujetos que sin pedirlo específicamente, pues reciben parte de un dinero que es producto de la explotación sexual de una mujer. Y la doctrina española se refiere al respecto a un caso específico en una región de España, donde una persona que se dedica a la prostitución y que, por cierto, dadas sus cualidades, le iba muy bien, pues ella pues acostumbraba después de trabajar, entre comillas, toda la semana y llegar los días domingos a misa. Y cuando salía de la misa del domingo, pues le pasaba dando una buena cantidad a un sujeto, pues, paralítico que estaba en la puerta de la iglesia. El sujeto, pues, acostumbró a eso y llegaba, pues, religiosamente a ponerse a la iglesia los días domingos para recibir un buen soporte económico que le servía para comer toda la semana, que esta mujer le daba como producto, pues, de su trabajo de comercio sexual. La pregunta es si este sujeto era un rufián o no. Si se le podría considerar dentro del tipo de rufianes, vivir en todo o en parte. La verdad es que él vivía, pero el dolo específico no era ese. Y entonces, hubo un consenso en la doctrina en que, pues, no habiendo un dolo específico de tal naturaleza, pues no se le podría catalogar como rufián, y que pasaba exactamente con los hijos menores de edad o incapacitados de una mujer que se dedica a la explotación sexual.
En este caso, pues regularmente se habla de la explotación sexual de la mujer, pero hoy día, pues tenemos que hablar de la explotación sexual de las personas. Pueden ser mujeres o pueden ser varones los que se dediquen a al comercio sexual, al comercio sexual. Así es que, pues ese es parte de los delitos que ahora se tratan como delitos contra la indemnidad sexual de las personas y al final de estas disposiciones, pues se tienen unas disposiciones comunes que abarcan todo lo relativo a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas, es decir, los delitos de violación, agresión sexual y los que vimos el martes y los que vamos a ver el día de hoy. Hay unas disposiciones comunes a partir del artículo 197 que vale la pena pues comentarlas y explicarlas pues previamente. Y por ejemplo, el 197 se refiere a la acción penal. Dice, en cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos contemplados en el título 3, libro 2 de este código, que son los delitos que me he referido, rigen las siguientes disposiciones. Uno dice, son de acción pública, perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Les comentaba que antes de la reforma se discutía si estos delitos eran de acción privada, pero había un consenso que eran delitos más que todo de acción mixta. Y la acción mixta consistía en que se promovían de parte del agraviado y el Ministerio Público, luego de que los promovía la parte agraviada, los podía seguir de oficio. Actualmente creo está muy, muy bien establecido y muy claro que todos estos delitos son de acción pública, es decir, que son perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Dos, dice, el perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta. Y esto porque, si ustedes se recuerdan, en los delitos de acción privada, tal es el caso de la injuria, de la calumnia y la difamación, el perdón del ofendido hace desaparecer o extinguir la responsabilidad penal y la pena. Acá, en este tipo de delitos contra las libertades sexuales y la indemnidad sexual de las personas, el perdón de la persona ofendida o su representante legal no extingue la responsabilidad penal, ni la responsabilidad penal ni la pena impuesta. Tres, dice, el ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar. En el numeral 4 dice, la Procuraduría General de la Nación, que es la que representa al Estado en este tipo de casos, se constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz, que carece de representante legal o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo a su interés superior. 5, dice, el Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Y 6, los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de alimentos cuando así sea solicitado por la víctima o su representante legal. Muy bien, parte de las disposiciones comunes también es el artículo 198. Y el 198 se refiere a las penas accesorias en los delitos contra la libertad y la indemnidad de las personas. Es todos los que hemos visto: violación, agresión sexual y todos los que pues vamos a explicar el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa con las penas accesorias? Dice, a los responsables de los delitos a que se refiere el título 3 del libro 2, o sea, a los delitos de libertad y indemnidad de las personas, se les impondrá, además de las penas principales, o sea, las previstas en cada delito,
las siguientes. Uno dice, si el autor es persona extranjera, si el autor es extranjero, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, la que se ejecutará inmediatamente después de que haya cumplido la pena principal. Si el responsable como autor es un extranjero, pues se le condena a la pena principal, y una vez que cumple la pena principal, que es una pena de prisión, se le expulsa del territorio nacional como una pena accesoria. Dos, si el delito es cometido por una persona jurídica, o sea, por una entidad social, colectiva, además de las sanciones aplicables a los autores y cómplices, se ordenará la cancelación de la patente de comercio, así como la prohibición para ejercer actividades comerciales por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Tres, dice, si el autor comete el delito en abuso de ejercicio de su profesión, caso que fuera un médico, por ejemplo, se le impondrá la inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Y cuatro, conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Y el 199, que debió haberse reformado, se les pasó a los legisladores, eso no lo reformaron, lo dejaron igual, igual a como estaba antes de la reforma del 99, que es la pena para los cómplices. Y esto vale bien, vale mucho la pena traerlo a cuenta, porque son pocas las legislaciones, como la nuestra, yo creo que es casi que única, donde en ciertos delitos como estos se castiga igual a los autores que a los cómplices. Y eso no es la lógica jurídica. La lógica jurídica siempre va a estar en que el autor tiene una mucho mayor pena que el cómplice. Sin embargo, en el 199 se dice que en estos delitos, pues las penas para los autores, cuando son para los cómplices, cuando son ascendientes, tutores, protutores o albaceas o maestros, pues tienen la misma pena que la de los autores. Cuando los cómplices, pues son tutores, protutores, albaceas o maestros. Lo único es que si leemos el artículo, hay delitos que ya no están vigentes. Es decir, que ya quedaron fuera después de la reforma. Pero el 199, como les digo, se les pasó por alto, seguro, a los legisladores, y lo dejaron igual. Entonces, si lo leemos, hay que estar claros que esos delitos, pues, que la mayoría ya no están vigentes. Y dice así: los ascendientes, tutores, protutores, albaceas, maestros o cualquiera otras personas que con abuso de autoridad o de confianza cooperen como cómplices a la perpetración de los delitos de violación, ese está vigente. Luego dice estupro, ya no está vigente. Abusos deshonestos, ya no está vigente. Rapto, ya no está vigente. Corrupción de menores o delitos contra el pudor, están vigentes, pero con otro nombre, serán sancionados, oigan, con las penas que corresponden a los autores. Y así, pues, finalizan las disposiciones comunes. Luego, en el artículo 200, que quedó para la historia jurídica, es la que se mantenía la excusa absolutoria del matrimonio de la ofendida con el ofensor, que fue declarada, pues, inconstitucional y fue sacada de la legislación penal guatemalteca. Este artículo 200 era el que decía que en los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos, violentos y rapto, cuando se daba el matrimonio de la ofendida con el ofensor, se excluía de responsabilidad penal. Era lo que los decía, es totalmente absurdo, pues. O sea,
pues si el violador se casa con la violada, se extingue su responsabilidad penal. Eso era lo que decía el artículo 200, una excusa absolutoria que fue ya totalmente eliminada de la legislación penal guatemalteca por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, después de estas disposiciones comunes, ya podemos hacer un análisis rápido de lo que son los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Y vamos a ver, por ejemplo, en el artículo, a partir del 188, que se refiere a al exhibicionismo sexual. Luego el 189, al ingreso a espectáculos, distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Regularmente esto se refiere a lo que antes se denominaba corrupción de menores de edad. En cuanto al exhibicionismo, quien ejecute, dice, o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva, será sancionado con pena de 3 a 5 años. Esto es el exhibicionismo sexual. Ejecutar o hacer ejecutar a otra persona frente a menores de edad. Es decir, esa es la característica especial de la conducta delictiva. En el 189 dice, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años. A, dice, quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos a personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. B, quien permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservados para adultos. C, de quien de cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. Y D, quien de cualquier forma permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Es decir, esto es protegiendo siempre a los menores de edad. Y luego el artículo 190, que también fue reformado, ahora se refiere a la violación a la intimidad sexual. A la intimidad sexual, y dice así, quien por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona, que puede ser menor o mayor de edad, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo. Ojo, para afectar su dignidad, es el dolo específico, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Y esto es en atención a la evolución que tiene hoy día y que ha tenido la tecnología. Entonces, no se puede violentar la intimidad sexual de las personas apoderándose o captando mensajes o conversaciones o comunicaciones o simplemente sonidos o imágenes en general del cuerpo de una persona con el solo propósito de afectar su dignidad. Las mismas penas se impondrán, dice, al que sin estar autorizado se apoderare, acceda, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico, o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros o en soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Siempre acá lo que se está tratando es de proteger la intimidad sexual de las personas, sean menores o mayores de edad, en atención, les decía, pues, a la evolución pues, que ha tenido la tecnología y que pues, se puede hacer inmediatamente mal uso de todo este tipo de captaciones con el objeto de afectar la dignidad de las personas.
Luego, el capítulo quinto, a partir del artículo 191, se refiere a los delitos de explotación sexual. Y aquí es donde está el proxenetismo en diferentes tipos y la rufianería que les decía, solo que no lo dice como yo se los expliqué anteriormente. Estamos claros que en la doctrina proxeneta o proxenetismo es quien con fines de lucro pues facilite, promueva o favorezca la prostitución de una tercera persona, sea mayor o sea menor de edad. Acá escuchen lo que tenemos a partir de 191. Y precisamente dice promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Es el proxenetismo. Dice la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y multa de 50.000 a 100.000 quetzales. El 192, que sería el proxenetismo agravado. Dice la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte en los siguientes casos. A. Si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada. Es decir, si obviamente se trata de sujeto pasivo, una mujer, pues que está embarazada. Pero B, y aquí es parte del rufianismo, cuando el autor, o sea, quien se favorece, promueve, facilita la prostitución, fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda o custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes. Eso es parte de lo que antes se llamaba el rufianismo, vivir en todo o en parte a expensas de la prostitución de otra persona. C, cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Es decir, aquí hay una mezcla de rufianería con proxenetismo, pues. Y luego el 192, 93, que se refiere al proxenetismo con menores de edad. Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, independientemente que se logre o no el propósito. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. El 193 también es otro tipo de proxenetismo. Remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Quien para sí mismo, dice, o para tercera persona, para sí o para tercera, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, independientemente de que se logre o no el propósito. El artículo 194, que se refiere a la producción de pornografía de personas menores de edad. Esto es muy importante, es específico. Quien de cualquier forma, a través de cualquier medio, produzca, fabrique o elabore material pornográfico. Producir, fabricar o elaborar material pornográfico que contenga imagen, voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. En acciones pornográficas o eróticas será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50.000 a 500.000 quetzales. Aquí quiero llamar la atención. Todos estos artículos fueron reformados, pues, a partir de 2009. Sin embargo, quedaron algunos como el 195, que es el que sigue, ese lo dejaron intacto. Y van a ver ustedes, pues, que las penas ahí son risibles, porque no se tocaron. Y se refiere a las exhibiciones obscenas. Dice, quien en sitio público o abierto al público o expuesto al público ejecutare o hiciera ejecutar actos obscenos, será sancionado con una multa de 200 a 2.000 quetzales.
Vean esto en comparación con las penas mixtas de prisión y multa bastante altas que tenemos en los anteriores. No solo van de 6 a 10 años de cárcel, sino multa de 50 mil a 500 mil, medio millón. En cambio, en 195 se mantiene la multa de 200 a 2 mil quetzales. Obviamente porque ese 195 que se refiere a las exhibiciones obscenas no se reformó, quedó igual como estaba. El 195 bis sí fue una adición y se refiere a la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. ¿Quién publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore, propaganda, difunda o comercie de cualquier forma o a través de cualquier medio de ese material pornográfico de personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva donde se utilice su imagen o voz real o simulada, será sancionado con prisión de 6 a 8 años y multa de 50 mil a 500 mil. Esto pues se refiere a comerciar con la difusión de pornografía, pero de menores de edad. El 195 ter se refiere a la posesión de material pornográfico de personas menores de edad. El anterior es comerciar. Aquí en el 195 ter es poseer. Quien a sabiendas posea y adquiera material pornográfico de una o varias personas menores de edad con incapacidad volitiva o cognitiva. Dice en acciones pornográficas o eróticas se ha sancionado con prisión de 2 a 4 años. En el 195 cuáter se refiere a utilizar la utilización de actividades turísticas, esto es bien importante, para la explotación sexual comercial de personas siempre menores de edad. Utilizar pues actividades de tipo turístico pues para explotar sexualmente menores de edad. Y dice quien facilite, organice, promueva o permita de cualquier forma la realización de los delitos contemplados en este capítulo a través de actividades relacionadas con el turismo, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 100 mil a 500 mil quetzales. Esto es lo que se refiere a utilizar actividades turísticas para la explotación sexual o comercial de personas menores de edad. El 195 quinques. Circunstancias especiales de agravación. Las penas para los delitos contemplados, los artículos 173, o sea, la violación y todos los demás que hemos mencionado, se aumentarán en 2/3 partes si la víctima fuere menor de 18 años y mayor de 14 años de edad. En 3/4 partes si la víctima es menor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuere persona menor de 10. O sea, todas las penas de los delitos a que nos hemos referido se aumentan en atención a la edad de la víctima menor de edad. Es decir, pues una cosa, si es de 14 a 18 años, si es menor de 14 años, y otra si es menor de 10 años. Les agradecería pues que hicieran el análisis de estas circunstancias que agravan pues la responsabilidad penal, pero específicamente la pena en atención a la gradación de la minoría de edad de las personas. Todas son menores, pero una pena es si son menores de 10 años, es el doble de la pena. Otra es si es menor de 14 años, de 10 a 14, y la otra es si es de 14 a 18 años. Bien, y con esto pues prácticamente estamos finalizando lo que actualmente el Código Penal de Guatemala tiene en relación a los denominados delitos sexuales. Delitos sexuales específicamente a los delitos contra la libertad e indemnidades sexuales de las personas. Hago una acotación el próximo día, si Dios quiere, que es el próximo martes, la otra semana, estaremos principiando a tratar los delitos contra la libertad y seguridad
individual de las personas. Y por eso hago hoy la acotación, porque ahorita estamos terminando de ver los delitos contra la libertad y seguridad sexuales de las personas. Somos los que vimos. La semana entrante veremos delitos contra la libertad y seguridad individual de las personas. Ya estamos hablando de delitos gravísimos, tal es el caso de del plagio secuestro, por ejemplo. Es decir, son delitos pues, que se refieren específicamente y que tienen como bien jurídico tutelado o protegido la libertad y la seguridad, pero individual de las personas. Es decir, del 201 en adelante. Muy bien, con esto estamos finalizando la sesión de clases de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana. Que estén bien y se cuidan, por favor.